que hasta esto con sus movidas. A ver, venga, que hoy hay fuegos. La tómbola. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color. Y de calor. De luz y de calor. Uf, qué calor. Venga los navitos, venga los navitos. Hola, cuarterico, buenos días. ¿Qué tal? Voy a comprar nabos, que quiero especular. ¿Se me oye bien? Cansado, ¿y tú? Con calor, me está sudando la cara. Ayer trabajaste. Es que el calor que hace es increíble, sí. Hoy aprieta, ¿eh? Árbol festivo, ¿esto qué es? Ah, pues me gusta un poco. Farola curvada, vale. Me gusta un poco, pero me están saliendo setas en los sobacos de llevar el jersey. Calla, calla. Me voy para la tienda. A ver cuánto dinero tengo. Vale, suficiente. ¿La mariposa para mí? No, no llego. Qué bonita es mi isla, joder. Hoy hay fuegos artificiales. Eres un pesado. Me caes fatal. Hoy va a ser un infierno, sí. Ay, yo hoy me voy cerca de Murcia. Me voy a la mata. ¿Cuánto tiempo llevas jugando en esa isla? Desde el 21 de marzo del año pasado, un año y algunos meses. ¿Qué es lo que yo pretendía hacer? Vale, tenemos una misión. Tengo que comprar nabos. La manga está muy bien. Nunca he ido a Murcia así queriendo. O sea, he ido para trabajar y una vez que mi madre se equivocó cogiendo rotondas y dije, mamá, ahí pone bienvenidos a Murcia. Y creo que no es nuestro destino. Pero bueno. Miento, he ido con el cole a Cartagena. Lo siento, ¿eh? Sé que Cartagena y Murcia no es la misma cosa. Jaja, pues Murcia en verano, playa y poco más. Sí, he estado trabajando en Murcia en agosto. Bajo el sol. Abrasador. Y yo, Dios, qué puta sartén es esto. Me quiero morir. Bastante calurosa. En invierno sí te recomiendo que vengas. Sí, está bien. Es parecido a Alicante. Así recogidita, tal. Y Cartagena estoy mejor si no la escucho. Ya estamos. Pero ¿por qué tanto odio a Cartagena? Es como Alicante y Elche. Puto ilicitano el que no vote. ¡Ay, me gusta este kimono!
Ah, es un yukata. Bueno, tendré yo conocimiento alguno de ropa o algo. ¿Esto qué es? ¿Esto lo quiero? Un parchecito. Ay, no. O sea, que lo único que me ha traído es un yukata. El resto, puta mierda, me ha traído. Los tops, que en verdad los quiero en todos los colores, porque no me apetece. ¿Y esto qué es? Chaqué. Venga, el chaqué me lo compro. Venga, sí, ¿por qué no? A ver. En la afición de fútbol tenemos una canción para el Elche y el Hércules. A ver. Para el Hércules. Bueno. ¿Cuál? Es muy ofensiva. Oye, ¿qué os han hecho los de Alicante? Nada. En realidad sí, los de Alicante y los de Murcia también se llevan mal, un poco. A mí no, ¿eh? A mí me caen bien, pero se dicen cosas feas entre ellos. Aquí hay un dicho que se dice mucho de los murcianos que es muy, muy, muy ofensivo. Elche y Hércules, misma mierda es. Ah, bueno, tampoco os habéis puesto creativos, ¿eh? Ni siquiera rima. Porque Hércules, ese es esdrújula. Jaján. Au, mi ciática de repente, sin más, sin rima. Elche y Hércules, misma mierda es. ¿En qué rima? A ver, profesor de literatura. ¿Qué es? ¿Rima sintomática o cómo? Bueno, me voy, putita. No, ay, no. No, putita no, perdón. Acabenes, pero no rima. Porque es Hércules. Es, no es la misma sonoridad. Exacto, vale, venga. Recuerdo a mi abuelo intentándome explicar. Ay, pobrecito mío. Intentándome explicar las esdrújulas y todo eso. Y con la palabra cruz me hizo mucha gracia. Me decía, ¿cruz qué es? No, ¿con cuál era? No, no me acuerdo. Me costó a mí pillar eso. Pero una vez lo pillé ya. ¿Quieres realizar la compra? Sí. ¿Me lo quiero poner? Sí. Bueno, que me importa una mierda tu opinión. Adiós. Que sí, que sí. La cuestión es faltar el respeto casi siempre. En el fútbol no tiene por qué rimar. Lo sabrás bien. No, la verdad es que los cánticos de fútbol son bastante. A ver. Es que a esas mentes tampoco le puedes pedir mucho, ¿sabes? Hacen lo que pueden. Si no, estos, sí, estos también me quedan fatal. Usureros, hijos de puta. ¿Esto qué es? Esto quizá lo quiera. Venga, pues la quiero. Sí. Yo voy a fútbol, pero los cánticos no los tomo personal. Yo recuerdo que mi primer partido de fútbol, que fui con mi tío, a ver, el Álava contra el Real Murcia, que le hicieron una falta a los del Álava a alguien del Murcia y le cantaban, písale, písale, písale la cabeza. Y yo, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta agresividad? Me gusta. Ay, mira, ya enchapumpas. No hay nada interesante, me voy. Son los 90 minutos del partido y después sin más.
sea, tenemos una misión, comprar nabos. En verdad está guay, ¿eh? Algunas cosas. ¡Ah! Me ha salido una dorada. Me ha salido una dorada. Sí. Vamos a plantarla en otro lado. Va con odio. Al final todas las aficiones son así. Pues sí. A ver. Te digo mi teoría. Yo creo que a los hombres, ¿no? El rol de hombre macho fuerte. No expreses tus sentimientos, no tal. Entonces, pero te dejo 90 minutos a la semana para que seas un cafre descontrolado y expreses los sentimientos que como hombre se te dejan expresar, que son agresividad, bla, 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 bla. Me da una pereza. Me da una pereza. ¿Queda mal o queda bien? No lo sé. He quitado la rampa de aquí. Creo que queda bien. Creo que queda bien. No estoy, no las tengo todas conmigo. Y ahora quiero ponerla aquí. Que igual me dice que me como una mierda. Que probablemente. Siempre probable. No, esto no quería. ¿Me cachis? Calor, ¿eh? Me estoy cabreando y todo, estoy sudando sin moverme. El fútbol es un sentimiento. El fútbol es un deporte que los hombres utilizan para desfogarse un poquito, yo creo, ¿eh? Para tener algo de qué hablar también. Yo desde que no puedo jugar, tengo un bajón y ya llevo 5 años. No, jo, bueno, pero no puedes jugar, pero siempre podrás verlo. A ver, Yaiza, para. No sé, mi abuelo era una de las personas más calladas del mundo. Y cuando jugaba el Real Madrid le decía de cada cosa al árbitro. Bueno, a los jugadores. Y que se me ocurriese a mí ponerme delante de la tele, ¿sabes? Me hacía de todo. Pero tú a mí no me quieres. Obviamente. Vamos a ver si me deja. Y esto no me gusta. Guapa esta mi isla, tío, como me gusta. Eso sí, pero no es lo mismo. En fin, ha sido un ejemplo. Yo soy igual. Entonces, ¿eres del Madrid? No, soy del Bar era del Barça. No soy del Madrid porque una vez hice un dibujito súper cuco y yo, abuelo, míralo. Y mi abuelo, ¡cuto, cuto, cuto, medio de la tabla, cencerro! Y yo, vale. Pues nada. El motivo es el Real Madrid, pues ya se sabe contra quién ir. Hijo de puta. Del Barça, bien, bien, obviamente. Valors, humildad. Qué va, no. Pero hace que no veo el fútbol. 10 años o así. Es que me la repampinfla el fútbol. En realidad los deportes me la traen al pairísimo. Me da igual todo. Me interesa un poquito más el UFC, fíjate. Las artes marciales. Me gusta y pa 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 pa. Deme 2 minutos, ahora vuelvo. Ok. Tengo que encontrar a la de los nabos, me cago en la puta.
¡Qué pesadilla eres, amigo! Déjame vivir. ¿Qué hora es? Me tengo que ir en un ratito. ¿Qué hora es? Las 11 y 9, vale. ¡Ey! ¿Qué pasa, Zalea? ¿Todo bien? A mí me da que me va a decir. No me va a dejar, pero bueno, probemos. No se puede instalar nada tan cerca del puente, bloquearía. ¿Pero qué dice? No bloquea nada, cállate. Uf. De los nabos, amiga, espera, deja de moverte por ahí y espérame. Ahora vengo, déjame poner el puente. Me gusta, sí, me gusta. Venga, sí, perfecto. Venga, vale. Se me va la de los nabos y me voy a cagar en todo, ¿eh? Bomboina, hidroide, muelloide y vibroide. Y así que hay sitio, Dios, qué pesados. Bueno. Quiero poner la farola allí. Qué bonita mi isla, sí, es que me encanta. A ver cómo quito el murito solamente. Farola. Mesa de té, no. Cayó ya. ¿Cómo que aquí no hay sitio? Se acabo de quitar. Sí que hay sitio, Animal Crossing, por favor. Deja de tocarme la espoleta gris. Ah, creo que ya sé cuál es el intrínculo de por qué no cabe. Yo la quiero aquí. ¿Tú cuánto dónde te salen los huevos? Pero cógela, hija mía. Es Bobby. Mi muñequita es Bobby. Creo que hay. Ay, pero es que así queda feo. Vale. Que no, que quiero que lo cortes. Coño, que lo limpia allí, nada. Ah, ¿qué quieres que lo corte? Pues toma, más terreno.
Mi muñe... Esta perspectiva es rara y mi muñequita me está poniendo un poquito mal, la verdad. Ah, sí. Esto queda rarísimo. Vale. Perfecto. Exactamente esto es lo que quería hacer. Easy. Easy. Ya tengo dos farolitas aquí. Vale, ya voy a parar de hacer la mano. Mírala como vicia, jaja, sí. Hola, dragón. Dragón. ¿Cómo va la mañana? Aquí estamos. Poniendo farolas. Sí. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Ah, nabos, nabos. ¿Qué queremos? Nabos. Cuando los queremos, ya. Ay, soy Godis. ¿Y tú qué tal, Dragón? Aquí reponiendo fuerzas mientras juego. ¿A qué juegas? Ahí va. Pues lo voy a plantar aquí. Por ejemplo, si me deja... ¡Ay, no! ¡Ay, no! He estado toda la noche al Escape from Tarkov. No sé cuál es. Que toca descansar hasta el miércoles. Y ahora iré un ratillo al Rocket con un amigo. Ok. Voy a poner la enredadera aquí. Me apetece a mí. Pongo los giroides y me espero. ¿De dónde coloco los giroides? Esa es otra historia bastante... Sí, lo he puesto. Giroides que me quedan. A mí me caben dos. Ah, que por aquí no puedo bajar porque he quitado la escalera. Qué lista soy.
qué sitio. ¿Y ahora qué? Y ahora me descargo de las cositas y compro una voz. Y ya estaría. Esto lo quiero. Carro alto almacén, ¿esto qué es? Ah, pues sí, es un carro alto de almacén, la verdad, ¿para qué quiero yo eso? Muchacha, para, por favor. Hay figura mariposa Narciso, me tengo que acordar luego de ponerla. Vale, tengo una misión, tengo una misión, tengo una misión, comprar una voz. ¿Hola? Vamos a comprar 600.000. No, 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 no. Ve. 0000. ¿Dónde está Juliana? Juliana. Todavía no tengo la rampita construida. Ay, coño, ¿y ahora cómo bajo? No puedo bajar. A ver, estaba por aquí. Amiga Wilfreda, ahora ya se me ha escondido. Me cago en su padre. Ay, Juliana, qué pesada. Que se me hace tarde, que me tengo que ir. Juliana. ¿Dónde estará la cabrona esta? Vale. ¿Qué hace este chico? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ah. Juliana. Juliana. Qué bonita es mi isla, de verdad. Juliana, me cago en tu padre. Bueno, pues no hay Julianas. ¿Dónde se me habrá escondido la cabrona esta? Si hace un momento la tenía al lado y ahora de repente ya no está, ¿sabéis? Me súper enfado. ¿Dónde coño se ha metido? Juliana, hija de puta, ¿dónde estás? Mi gustita mariposa. Adiós, mariposa. No te puedo cazar porque voy sin nada y no encuentro a Juliana. Igual no se llama ni Juliana.
cago en la puta. ¿Por qué se me amontonan las piedras aquí? No. A que se me ha metido a la cafetería y ya no me deja comprarlo. ¿Qué hora es? Me debería dejar. Las 11:25, pues claro que me debería de dejar. ¿Dónde está esta zorra? Zorrilla. Te tienes que mover por toda la isla, hija. Puedes quedar en un sitio, tranquilita. Venga, ¿cuánto? A 99 eres una carera, hija de puta, pero bueno, venga. Vale, moltes gracias, boniqueta. Chavo, las timadas que me pegas todos los domingos. Puta. Equipar, no. Quitar, guardar. Dejar aquí. Venga. Dejar aquí. Dejar aquí. Dejar aquí. Juliana, hija, vete de aquí. Problema con los nabos, ¿eh? Tengo un poquito de obsesión. Ya vemos, ya. Y todavía voy a comprar más, ¿eh? Y no compro más porque no me caben en la casa. Pero perfectamente me podría gastar todas las vallas que tengo en nabos. Es turnip time. ¿Y para qué tantos? Pues porque yo los compro a 99 vallas y luego durante la semana voy a la tienda a preguntar a cuánto compran los nabos. Cada día tiene un precio. Pues el día que pues lo tienen a más de 200 vallas, pues triunfas como la Coca-Cola. Pues multiplicas tus ganancias. Es especulación pura y dura. Claro, por eso compro tantos. Para que me salga bien la jugada. Muchas veces no me sale bien la jugada, ¿eh? Muchas veces los compro a 99 y los acabo vendiendo a 65. Porque me espero por si lo suben un poquito, pero no lo suben. También los he llegado. Ya se me ha escapado la zorra esta. Los he llegado a vender por 400. Te compro algunos, ¿sabes? Te los compro a todos. ¿Se quedará sin existencia si le compro muchos? No creo, ¿no? Yo creo que le puedo comprar todos. Sí. Vale. Muchas gracias, boniqueta. Pues ya está, misión cumplida.
rampita puesta y no hemos comprado dos. Mira qué suelo más chulo tengo. Es la luna. Es la luna. Me encanta mi suelo. Mira cómo suena. Venga ya. Beat, I say what I say. Creo que me apetece escuchar esa canción. Me apetece un poco de musiquita, voy a poner musiquita en el móvil. Bitch, I say what I say. Bitch, I say what I say. ¿Dónde está? Aquí. Ay, si no pongo el Bluetooth, poca historia. ¿Qué? ¿Te conectas o qué? Pequeña se conecta. Kids, I say what I say. Say what I say. I'd rather be famous instead. Hola, Slybot, ¿qué tal? Desayunando, ¿y ustedes? Yo ya desayuné. Yo comprando nabos, mira cuántos nabos. Yo con mi locura de los domingos y los navitos. ¿Qué desayunaste? Un café. Un super café. Nada sólido, todo líquido. Ugh. Salud, salud. Salute. ¿Qué tal, Teofi? ¿Lea? Jaja, nunca he podido jugar Animal Crossing porque ¿qué te lo impide si es el mejor juego de la historia?
después de Crash Bandicoot. El hambre y el alimento. El alimento. La cafeína del café. Y no me hago 3 cafés a lo largo de la mañana porque me lo prohibió el médico. Pues que aún no me lo compro nada más. Es que está caro, ¿eh? 60 pavos. Estuviese a 30 euros, un poquito más asequible. Está guapísimo este videojuego. Si te lo compras, me dices y te visito. Te planto flores y te bailo. Say what I say. Tengo una avispa que me visita todas las mañanas. Hola, avispa mañanera, ¿qué tal? No te mato, que ya te he cogido cariño. Pero como te me poses encima, te mato. Caerá, caerá pronto, sí. Ya estoy por aquí. Que estaba preparándome la maleta, que mañana me voy a la playa. ¿A cuál? ¿Cuál es tu nick de la Nintendo? En la Nintendo me tienes que agregar con código. El código es... Pones... comando ID. Hija mía, ¿te quitas de delante del cobertizo? Mira, mira, mira cómo me ignora, si es que la amo. Hola. Nieves, que te muevas. Idea C tienes que poner. A Torrevieja, mira, yo voy hoy. No coincidimos. Aquí delante. Ey, ey, cuarterico, ¿quieres que te abra la isla y te vienes un rato? Que llevo los bolsillos llenos. Ok. Se me ha ido. Dame leche. No tengo ese juego. Si no, entraría. Ah. Me ha parecido. Te juro por Dios que me ha parecido ver. Cuarterico se ha conectado a Animal Crossing. Por eso te he dicho. Ah, no, culo ácido. Perdón, te he confundido con culo ácido. ¿Cuándo he agregado yo a culo ácido? La chiquilla de ayer. Ay, Dios, la chiquilla de ayer me explota la cabeza. Recuerda tanto a mí cuando era joven. Tienes el culo ácido, Puerto Rico. Tendrá alguna hemorroide. No tengo ese juego, si no entraría. ¿Es que no eres joven? Pues no. Creo que con 32 años ya la juventud es un tren que pasó y no volverá. Soy adulta. En los Sims me queda una etapa por quemar. Y luego ya palo yo. Me queda la mejor etapa de la vida, en la que puedo ser una demente y echarle la culpa a la edad. Somos jóvenes aún, tenemos que dar disemita, sí. A mí que me dejen en paz, yo no quiero dar nada. Yo quiero tranquilidad en esta vida, por Dios. Está bien. Aquí del lunch. Booty, booty. Ey, ey.
Ya. A ver, la edad adolescente la pasaste, pero eres joven. No, querido. La edad de joven yo creo que abarca entre los 20 y los 30. A partir de los 30 empieza la decadencia. Entonces, jubílate. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? A ver si nos entendemos. 30 años no es ser joven. 30 años es ser adulto. Yo creo que a partir de los 60 ya adulto le has pasado la rosca. A partir de los 60 ya eres anciano o anciana. ¿No? Pues los estoy rozando, pues triqui, 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 mon amour. Pues nada, perfecto. A ver. Cada año pues vas perdiendo a lo mejor, ¿no? Corporalmente. Si no ejercitas el cuerpo, pues. Y mentalmente, pues quizá ya te encuentras un poco cansado de lidiar con ciertas cosas. Pero tienes independencia en teoría. Y sabiduría. Está bien. Las gallinas que entran por las que salen. A mí todavía me queda, pues disfruta, cuarterico. Que luego vienen los dolores de espalda, las resacas interminables. Y a nivel mental ya no te digo ni lo que te viene ni lo que te deja de venir. Ábrete una cartilla de ahorro y ve ahorrando para el psicólogo o la psicóloga. Que la vida está muy mala. Es broma, ¿eh? No, pero no es broma. O sea, es broma, pero no es broma. Tómatelo como lo quieras. Qué positivismo, Dios, que no, que está bien, que cumplir años está medio bien, creo. ¿No? ¿Ves el cambio de las cosas? Y pues no sé, empiezas a adquirir bienes, te empiezan a cobrar por todos los bienes que adquieres. Te incorporas a la vida laboral. O sea, te incorporas, llevas incorporado un montón de tiempo, pero te empiezas a dar cuenta de que todo da asco, que va. Que no. No me cabe ni un puto nabo más aquí, ¿eh? Nada, vamos a buscar sitio para los nabos. Se me va a olvidar de que estoy guardando los nabos aquí. Te entiendo. 12 años y tengo los 30. 12 años y tienes los 30. Ok. 12 años se pasan rapidísimo, ten cuidado con la vida. Nos hunde, ¿eh? Nos hunde, tío, que no. Ah, que estáis crunchies todos. Crunchies. Y dice, creo, sí. Está como el culo cumplir años. Que no está como el culo cumplir años. Si te lo montas bien, incluso mola. Bueno, incluso mola ya es pasarse, ¿no? Pero más o menos. Voy a vender los fósiles. You know I like to cook. Me da miedo. A ver.
Perfecto contraste de música con el juego. Pues es que es mi dualidad. Me muevo entre el baremo de ser una niña de 7 años y un camionero borracho de 40. Esas son mis dos personalidades. Entonces me quedo en los 18. Bueno, tú como desear puedes desear lo que te dé la gana. Pero el tiempo y el espacio te dicen, esa será tu opinión. Voy a jugar al Rocket, rezad por mí para que gane. Claro, cuartelico, ahora nos ponemos los tres a rezar para que tú marques goles. Cook. You know I like to cook. Acabo de bajar a C3. Qué drama. Qué drama dramoso. Me falta por coger algo, no sé qué es. Un padre nuestro. Te voy a rezar dos por si uno no funciona. La chico. No, lo llevo todo. ¿Qué me falta? A ver. El hacha, la regadera. La red. No sé. Mira qué colita tiene. Ah. Yo bajé ayer de C1 a Diamante 2. ¿En qué trabajas? Si se puede saber, en un almacén. Solo me tocan guiris que se salen y marcan en propia. Sos guiris, soy yo. Y súper tóxicos. Yo lo que no entiendo por qué en el rock son tan tóxicos y tampoco hay tanta historia. Ay, no, los tengo que identificar primero. Adiós. Pues verás cuando entres al pozo, vas a desinstalar el rocket. El pozo que es diamante. El mejor sitio, nadie te molesta, estás tranquilo haciendo cajitas o moviendo mercancía, exactamente. Exactamente. Bueno, nadie me molesta. Pero puedo ir a mi rollo. Pasa que me pasa una cosa con los trenes estos que... Con las cosas que se mueven hacia adelante, así en... Ay, no me sale. Tú sabes, ¿no? Los trenes estos que te viene una bandeja en las... Bueno, no sé hablar. En las cadenas de producción que te va viniendo algo hacia ti todo el rato. Cuando lo paran, me mareo. A mí me da la sensación de que se mueve todo y me mareo y me voy hacia adelante. No sé por qué me pasa eso, pero me pasa. ¿Por qué no? ¿Pero eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Ah, vale, que estoy intentando ingresar. ¿Es normal? Gracias. Me consuelas. ¿Tú también trabajas en un almacén? Yo tengo el chat de equipo, pero aún así. El famoso pozo C2, C3, cuando vas a subir a C3. Ah. Todo el día insultando, buena salvada y buen disparo. Yo pasé de cocina a logística también, fue lo mejor, ojalá encontrar un mejor sitio en el que ando ahora o que esté, avance rápido. Yo llevo toda la vida trabajando cara al público y cara al público tienes un mal día y tienes que hacer de tripas corazón. Y pues no ha habido veces que me han dado ganas de abrirle la cabeza al cliente y decir,
te despiden. Si le abres la cabeza, te despiden. Y relajarme. Y en logística, no tienes el día, te pones ahí en modo no quiero saber nada de nadie y no pasa nada. Ayúdame a subir a C1. Sí, primer sitio de prácticas estuve en Aceites Abril y locura ver las botellas pasando por la cinta todo gas. Menos mal que no me contrataron ahí. Yo estuve 3 meses envasando carne en Holanda. La línea 1 era su arma. Que la línea 1, yo cada vez que me ponían a ello decía, Enoe, por favor. Porque era tiras de bacon con paprika. No sé decir esa palabra. Paprika. Olía mal. Daba asco. Era todo asqueroso. La línea 2 de qué era. No, la línea 2 era de algo, de algo. De filetes. De cerdo, creo. Que yo me cogía un puñado y empezaba papá, 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 papá. Y las chavalitas de mi lado me decían, ¿qué haces? Estás muy enfadada. Y yo sí. La línea 3, ¿cuál era? La línea 3 eran unos, como unas chuletitas de cerdo que te venían 8 y tenías que colocarlas súper rápido ahí. Eso era horrible. Y ahí estaba McGregor, de supervisor. Que me decía, hermana, un polaco que se creía McGregor y me decía, hermana, ¿tiene problema, hermana? Y yo, no, no tengo problema, déjame en paz. Y pollas. A mí me gustaba la 7, que la 7 era ternera. La ternera era lo que menos olía ahí. Me hice amiga de un polaco. Que no, yo no le entendía a él ni él a mí, pero nos mirábamos y nos saludábamos. Y otro polaco se ponía a mi lado y cantaba chúpala, chúpala. Y al final le dije, vete ya de aquí, hombre, beso de mierda. Y eso lo entendió perfectamente, sin hablar español. Ibas a terapia, estaba trabajando en la línea 2, tal cual. La línea 2 era terapéutico. Yo ya estaba hasta la polla. Porque en las fábricas, en los almacenes, no sé si te pasa, pero hay a veces que hay alguien que quiere ir de Super Saiyajin, ¿sabes? De la línea de producción, y es como no te deja trabajar. Todo lo hace esa persona. Y yo ya se me hinchó el chocho, cogía los filetes a puñados y empezaba ¡pa, pa, 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 pa! Que la gente se me quedaba mirando, pero había una mujer española, mayor que yo, que me dijo, oye, estás muy enfadada, parece que estás luchando en la MMA. Y yo, sí, en la MMO, déjame en paz. Íbamos vestidos de pingüinos. Era todo tan extraño. Y cuando acababa el turno había un señor o señora con un pedazo de escoba gigante arrastrando la sangre hacia las alcantarillas. Eso me daba una angustia increíble. Ya vuelvo, me habla mi madre, espera, vale. ¿Qué hora es? Pues yo tengo que ahuecar el ala. Venga, en 10 minutos me voy. Tengo algo que hacer, comprar algo. Ah, sí, sí, tengo que hacer lo de los fósiles. Ya que estoy, me tomo un cafecito con Figaro. Que vaya bien. ¿Te vas cuartelico? Me marcho a jugar al Rocket, vale. Ganaron todo.
¿Nos vas a dejar solos? Parece ser que sí. Yo estoy ahora en un marketplace. ¿Otro? ¿Otro qué? Pero no, pero con Fígaro. Es mi novio. Mis novios en el Animal Crossing son Fígaro, Estela. Y ya, esos dos. Ah, yo escuché cigarro. No, café. Fígaro, he dicho Fígaro. Dale. Ale, Fígaro, ya te he hecho la visitita, adiós. Fígaro, I love you. Mira qué feliz lo he dejado. Tan fácil hacer feliz a una paloma. Pues vendo esto y me voy, ¿vale? Y luego a la noche, pues... Rocket, aunque me apetece mucho jugar algo distinto. No sé si a lo mejor juego al Assassin's Creed, al Zombie Army. El Assassin's Creed Odyssey. Cassandra es mi auténtica novia. Eso sí que sí, eso sí que sí, Dios santo. Lo que yo haría por esa mujer si existiese en la vida real. Sí, me apetece ver a Cassandrita y sus músculos. ¿Qué? Pues esta noche estaré por aquí también. Genial, Dragon. ¿Estáis en Discord, chicos? ¿Queréis uniros al Discord? Juliana, como sigas rondando por aquí te compro más nabos, ¿eh? Que tengo un problema mental contigo. Voy a tener que ponerle nombre a la avispa esta que viene todas las mañanas. ¿Cómo la...? Maya. Te voy a llamar Maya. Espero que te guste tu nuevo nombre. How did you do you? Eso es que os habéis unido. Oli, oli. Bienvenido. Hola, Hydra, ¿cómo estás? Me voy a ir en un ratito, luego a la noche vuelvo, ¿vale? Por cierto, Slygot, ¿tú sabes cómo me puedo pasar el gusano del Mario, del Wario? ¿Solo? El que te tira la roca. Sí. Exactamente ese hijo de puta. Es la Igoteras de España, ¿verdad? Hydra de Barcelona. Dragon, no me acuerdo.
por decir, voy a decir una, venga, va, Albacete, por decir una, o Ciudad Real. Vivo en España de momento, soy de Venezuela, Galicia, vale. Tú eres del norte, vale. 27 o 28 años. Jaén, bueno, Jaén, Albacete, por ahí rondaba la cosa. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Mirad lo que casi ayer, una tortuga de caparazón blando, la tengo en la habitación. Mi mascota. Y hace mucho calor en Jaén, tiene que hacer un calor de mil demonios. Bueno, muchachitos, me voy. Me voy a sentar aquí para despedirme. Muchas gracias por acompañar en la mañanita de domingo de Navos. Nos vemos pronto. Luego aviso por Discord cuando vaya a abrir. Pasad buena mañanita. Cuidaros mucho. Adiós, chao, chao.